El opositor Jorge Díaz dice que el acuerdo marco entre el gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos se venció el plazo de 3 años para que se dieran elecciones íntegras a través de una reforma a la ley electoral. El acuerdo marco de entendimiento entre Nicaragua y la Organización de Estados Americanos ya se venció el término, plazo de 3 años para efectivamente llevar a cabo un proceso electoral con elecciones libres, transparentes, organizadas y plenamente observadas por la Organización de Estados Americanos, observadores internacionales y nacionales. Ese acuerdo estaba basado en un tema efectivamente toral e importante para los nicaragüenses, que se dieran elecciones con reformas electorales íntegras del Consejo Supremo Electoral y elecciones transparentes, observadas, plenamente con garantía y garantes de la misma Organización de Estados Americanos. Está firmado el señor Luis Almagro y el señor Daniel Ortega, son los firmantes de ese acuerdo. Y allí podían incorporarse un número de organizaciones en los que estaban incluso los partidos políticos plenamente constituidos en Nicaragua y otras organizaciones como la Iglesia Católica. Irías dijo que si el acuerdo es prorrogado, deberían de retomar lo que los nicaragüenses están atentos sobre las reformas electorales. Detalló que la comunidad internacional debe estar atenta al gobierno porque este ha perdido credibilidad. Si este acuerdo marco de entendimiento es prorrogado, deberían de retomar lo que los nicaragüenses estamos consensuando para presentarlo ante la Organización de Estados Americanos y efectivamente ante la Asamblea Nacional y este gobierno, para que se dé este proceso de reforma y garantía el proceso electoral y no ir a un pleito de burro amarrado y tigre suelto. ¿Consideran que el gobierno va a tener disponibilidad para esta reforma? A cómo ha estado actuando en periodos anteriores durante más de 3 años y del 2018 hasta esta fecha y últimamente con los medios de comunicación, agresiones y violaciones de los derechos humanos, es muy poco lo que le podemos creer. La falta de credibilidad al gobierno efectivamente está por los suelos, tal lo pueden decir los organismos a nivel internacional y todos los ciudadanos que de una u otra forma hemos sufrido la represión. Noticias 12, Armando Amaya.